¡Mira qué espectacular! ¡Mira qué lindo! ¡Ahí va! Los desafíos, los cañeros, el trabajo, el esfuerzo. ¡Dale la vuelta! ¡Dale, dale, dale! ¡Quinto desafío por tanto de buena Zapana! ¡Espectacular a la verdad! ¡Sigue saliendo gente! ¡Más de 150 corredores y corredoras! ¡Acá en la ciudad! ¡Éxito! ¡Nos vemos en la vuelta! Thank you.
recorrido, la verdad que complejo desde el estilo de tener que coger mucho porque no tenía dificultad técnica y de repente hay que subir un montón de cerros y viene la dificultad técnica y después hay que salir a correr de nuevo porque se ponía callejero con bajadas todas de calle y para rematar el michacheo con su imponencia y con toda su complejidad técnica. Entonces creo que una carrera muy compleja porque había que correr, se trababa, había que correr, se volvió a trabar y esta recta interminable que se definió por sprint como parecía en la previa que se iba a definir. Desde los 11 años que vivo en Neuquén, hace 3 años que vivo en Zapala y la verdad que a la provincia le tengo un cariño enorme, me siento totalmente neuquino y hoy residiendo en Zapala me siento completamente zapalino y la bandera, el escudo de Zapala, el escudo de Neuquén y la bandera argentina siempre hay que llevarlo a lo más alto. Así que el cariño de la gente y mi cariño hacia toda la gente que estuvo alentando y que estuvo expectante, ¿no? A través de las redes, acá en el circuito, da mucho aliento y tanto acá como cuando uno sale a entrenar, ¿no? Porque eso también, uno sale a correr y que te den un aliento es importantísimo. Así que más con el clima que tenemos, ¿no? Que es bastante particular. Saludo a mi novia, Steffi, que está siempre en todas, a mi familia, a mi equipo Araucaria Running Team y a todo Zapala que estuvo alentando, que estuvo haciendo el aguante. Y bueno, agradecer a la organización y a cada uno que da su gota de aliento para hacer posible esto que se hizo posible hoy.